Access your free language gifts right now, before they expire. Here's what you're getting this month. First, the Going to the Mountains Conversation Cheat Sheet. You'll learn all the must know words and phrases for hiking and camping with this new cheat sheet. Download it for free right now. Second, the Most Common Adjectives PDF ebook. You'll master over 90 common adjectives with this bonus PDF picture ebook. You can download and review it on any device. Third, what's your New Year's resolution? With this bonus phrase list, you'll learn to say common goals like read more, save money, and learn a language. Fourth, the Winter Words and Phrases Writing Workbook. You'll learn over 60 words and phrases for the winter and holiday season and practice writing them with this printable PDF writing workbook. Download it for free right now. Fifth, must know email words and phrases. Learn how to say email. Reply, spam, and much more with this quick one minute lesson. Sixth, looking for a new language learning app? With the Innovative 101 app, you learn language fast and start speaking in minutes because the audio and video lessons are just 3 to 15 minutes long. Learning is that easy. Download Innovative 101 for free for the Android, iPhone, and iPad. And finally, the deal of the month. If you want to finally master the language with lessons by real teachers and our complete language learning program, get 55% off 24 month premium with our extended holiday deal. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. Hola, ¿qué tal? Soy Romina, tu profesora de Espanol. De hoy. Um, hi, how are you today? Nice to meet you. My name is Romina, and I'm your Spanish teacher for today's lesson. So, in today's lesson, we're gonna practice twelve basic questions for. Um, Keeping a conversation in Spanish with people from Spain or Latin America. So now on screen, we have the first five uh, questions, the first set of questions. What we are going to do is first we're going to practice the pronunciation, and later we are going to focus on the meaning of these questions um, and we are going to translate each one into English. Okay? Bien, comencemos. Let's start. Número uno. Number one. ¿Cómo estás? Número 2. Number 2. ¿Cómo te llamas? Número 3. Number 3. ¿Cuál es tu apellido? Número 4. Number 4. ¿De dónde eres número 5. Number 5. ¿Dónde naciste? So the first one, I'm pretty sure you know this one. How would you say this in English? ¿Cómo estás? How are you? Right. This is one of the very first phrases we usually learn learn in Spanish. No. So how are you? Obviously, um, can be eh, answered by I'm well. Uh, I'm not so well. Thank you. Uh, I'm very well. Thank you. Right. So in Spanish, you can say Estoy mal. Estoy más o menos. So Estoy mal means uh, I'm not so well. Um, Eh, estoy más o menos is like I'm, I'm more or less I'm, I'm so so right estoy bien i'm good or estoy muy bien like i'm very well eh, and then you can complement this with thank you no estoy muy bien gracias okay the second question i'm pretty sure you got this one as well right this is also something that we learned immediately when we start learning uh, spanish Como te llamas. Again, um, my pronunciation it's a little bit different because I'm from Argentina. Um, other people might say como te llamas, right? So what does this one mean? What's your name, right? What's your name? So here you can say me llamo. Romina, right? And, and then you just insert your name. Another option to this question is to say my name is, no? Mi nombre es Romina, or you can just trade away say I am Romina, right? Soy Romina. So you have three options to answer this question. Me llamo, mi nombre es, or soy, right? Muy bien. The Third one, okay. What does apellido means or apellido, right? If you if you are using a different pronunciation from Argentina, apellido. What does it mean? Significa surname, right? So here, this question is asking us what is our surname, okay? Um, so what's your surname? In my case, is Salas romaniello uh, I have two, so I'm going to say. Mi apellido es Salas Romañelo, okay? De dónde eres? Number 4, okay? Number 4. What is this asking you? This is asking you where are you from, okay? So this is asking you about your nationality, okay? So if you are from the US, you're going to say "Yo soy de" Los Estados Unidos. Okay, that's one option. Otherwise, you can say that you um yo soy Estadounidense. Okay, so you can say the the name of your country or um sort of like the adjective no? of the of that country. Um for example, if you're Australian, yo soy Australiano australiana if you're a female so australiano if you're a male australiana if you're a female or you can name your country yo soy de australia numero 5 let's continue with number five donde naciste this is not such a common one no like some of you guys might not know this one okay this is um, a bit of an unusual question for for beginners no dónde naciste? what do you think it means? dónde naciste? this one is asking you where were you born? okay? Um, so sometimes in this global world, you can be from one country, a citizen from one country, but you were born some, somewhere else. no? so let's say, for example, um, uh, i'm an australian citizen, but i was born in argentina. no? so i, I can say. Um, Yo soy australiana, pero nací en Argentina. So, donde naciste? Nací en Argentina. That's the answer. Nací en, and then you insert the country. Nací en Argentina. And in the first um, phrase I was just giving you before, I was saying I am Australian as an example i am australian but i was born in argentina yo soy australiana pero but nací en argentina okay continuamos we're going to move, uh, move on <laughs> moving <laughs> we're going to move on to the next set of questions Again, we are going to pronounce all of these questions and then we are going to translate them into English. Por favor, repite. Número 6, number 6, ¿cuántos años tienes? Número 7, number 7, ¿cuál es tu profesión? Número 8, número 8, ¿dónde trabajas? Número 9, número 9, ¿dónde vives? Número 10, número 10, ¿cuál es tu número de teléfono? Número 11. Número 11. ¿Cuál es tu correo electrónico? Número 12. ¿Cuál es tu dirección? So, number six, this is a common one. I'm pretty sure you know this one. ¿Cuántos años tienes? Okay, how do you translate that into English? How old are you, right? And this is when you need to know your numbers, okay? So you go Yo tengo 30 años. Yo tengo 20 años. Yo tengo 50 años, correct? Um, bien, so number seven. This one is pretty straightforward, right? If you translate this into English, you, you can kind of understand what it's asking you, even if you don't speak Spanish, no? It's quite similar. So, cuál es tu profesión? Cuál es tu profesión? That's what's your profession? What do you do, right? Um, so, here, um, depending on, on your profession title, you need to be aware of the gender, right? If it's male or female, if you're male or female. Okay, so um, for example, if you are a teacher like myself, you're going to say, Yo soy profesora de español. Because I'm a female, I'm saying, profesora. But if I were a, me, uh, a male, <laughs> I would say, Yo soy profesor de español. Profesor. Número ocho. Let's carry on to number eight. ¿Dónde trabajas? What is this in Spanish? Don In English. <laughs> ¿Dónde trabajas? ¿Dónde, where, trabajas? You work. Where do you work, right? donde trabajas so this can be answered general no? depending on the conversation you can say i work in this country or you can be more specific i work in this um, suburb or i work in this building like for example a bank or a hospital right so you could say let's go for with the example of the country right yo trabajo en cuba um, let, we can go more specific with a suburb, right? With uh, Palermo from Buenos Aires. So you can say, Yo trabajo en Palermo. Or if you want to be more specific about the building, you can say, Yo trabajo en un hospital. Yo trabajo en un banco. I work in a hospital. I work at a bank, right? Continuamos, número 9 Let's continue with number nine. ¿Dónde vives? Okay, what this one means. ¿Dónde vives? ¿Dónde? Again, where vives? You live. So, where do you live? Um, again, like the previous one, you can say, yo vivo en a country. Yo vivo en Cuba. Yo vivo en Colombia. yo vivo en españa, or more specific, right? yo vivo en malasaña, yo vivo en toledo. i live in malasaña, you know, a suburb, in, yeah, a neighborhood in, in, in spain or a city in spain, toledo. Um, or again, um, you can say, i live in a house, yo vivo en una casa, yo vivo en un apartamento. Okay, I live in a house, I live in an apartment. Continuamos. Número 10. Let's continue with number 10. ¿Cuál es tu número de teléfono? So, this is a bit of a longer phrase, right? Make sure you practice the pronunciation. It's quite common to get messed up with this one. So, ¿Cuál es tu número de teléfono? Here we are asking you, what's your phone number, right? This is very important if you're going out on dates. <laughs> so, ¿cuál es tu número de teléfono? Um, again, you need to know your numbers. And to answer this question, you can say, Mi número de teléfono es, and then the phone number, or just directly, obviously, the, the phone number, right? When you're giving away your phone number, please remember that we do it in pairs, okay? So we don't go one, four, one, three, blah blah. We go 14, 13, 50, etc, etc.? okay? Um, so mi numero de teléfono is 14, 52, 78, 94, for example. OK. Continuamos. So another one that is very tricky to pronounce, right? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu correo electrónico? So, what is this one asking you? It's asking you for your email. Okay. Um, so this is like um, like general Spanish, if you like. A lot of people will use this, particularly when writing in in newspapers. But um, a lot of people would just use the word email, right? Just with an Spanish pronunciation. Cuál es tu email? Um, so, but it's good for you to know this one as well. So cuál es tu correo electrónico. So you can again just say the whole phrase, mi correo electrónico es, or mi email es, and then the email address, or just straight away give away your email address. So, in this one, you need to know the spelling, right? Uh, and also remember how to say at. How do you say at in Spanish? Arroba. Arroba. Nata arriba. Arroba. Okay? Mi correo electrónico es romina.gmail.com. gmail.com. O Romina arroba Yahoo.com. I don't know if people have Yahoo accounts anymore. Okay, so just make sure you know the spelling for this one because sometimes you know our, our email addresses are very complicated and you need to spell that for you for the person, right? So you will have to go uh, R O M I blah, blah blah, right? So R O M I N A, okay, etc. Muy bien, vamos con la última pregunta, con la pregunta final. So now we're gonna um, translate the last question, okay? The, the last question on our list. Number 12, número 12. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? So, what's the meaning of this one? Dirección. So, dirección. Um, is that direction? Is this asking you for a direction? No. Dirección significa address, right? So um, in English, dirección is address. So here you have to tell me what's your street number or, or your street, where do you live? Okay. So you can say in Spanish, I live on, um, I don't know, for example, a Columbus Street. Number twelve, right? Of or twelve Columbus Street, right? So in Spanish, you're going to say mi dirección es calle Colón número 14 uh, Columbus uh, fourteen Columbus Street, for example. Bien. Yeah? Um, one thing I want to say here is that it could be possible for people to ask you your um, email address, as in dirección. De correo electrónico. Ok, they could go like, ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? It's quite common for people to combine these two in Latin America as well. Ok. Bien, amigos, es el final de la clase de hoy. It's the end of our lesson, my friends. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ver este video. Thank you so much for watching the, uh, today's lesson, today's video lesson. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Adiós. I'll see you in our next class. Bye-bye. Hola, hola. ¿Cómo estás? In today's lesson, we am going to show you how to use colors to describe things and objects in Spanish. So, the first thing we are going to do is to practice the pronunciation of some colors in Spanish. Por favor, repite después de mí. Please repeat after me: amarillo, azul, blanco, verde, rojo, marrón, negro, gris. Crema, beige, rosa, rosado, naranja, violeta. So, how do we use colors to describe um, things, right? Um, how do we use the colors in Spanish to describe the color of things, right? Um, so we have a question on screen, and basically we have two options um, to um, ask about what color is something. Okay, so the first option is, ¿qué color es la taza? So the literal translation of that phrase is, what color is the uh, cup? No, so of what color is the cup? and then the second option is to add the preposition d in the beginning so you can say the que color es la taza let's practice the pronunciation of this question the first option que color es la taza de que color es la taza so you may be wondering what's the difference between asking que color or the que color and to be honest there is no difference it doesn't change changes the meaning at all um, so you can use whichever option you prefer it's just a matter of preference okay some people will use que color and other people from other countries will use De qué color? Okay, it's just a matter of preference. We have two options as well, or you could say three options, to answer this question, right? So the first option is la taza es de color naranja. So the cup is of color orange, right? That's the literal translation. Or you can drop that preposition de and just say la taza es color naranja. The cup is color orange the second option that we have is la taza es naranja so the cap is directly you don't use the word color you just go straight to the to the color right so the cup is orange la taza es naranja let's practice the pronunciation let's start with number one la taza es de color naranja Option two, la taza es naranja. Okay, just one thing I want to point out is that in this case, um, we are in the first option, we are matching the color with, um, sorry, the, the description of the color, right? Yellow, orange with the word color okay so color is male and singular so for example if we use yellow like you have here on screen at the bottom i'm going to say la taza es de color amarillo okay and if um i'm talking about two cups or more cups okay in that case i don't change amarillo right because it's still matching with color it doesn't matter about the number of cups i'm talking about las tazas son de color amarillo you see so how i'm still saying color amarillo regardless if i'm talking about many cups um, i'm giving you here the example of yellow i'm using amarillo as an example because we will see later on on this class that certain colors um, have a different way of um, changing depending the the gender if it's male or female, right? And also if it's singular or plural. So in this case, I just want to point out that when you're using the first sentence, the first option to answer this, um, and you're gonna use the word color, please remember that you have to match the color. With the word color. Okay, so color is singular and is masculine. Bien, ahora vamos a practicar. So we are going to practice. Um, here we have some photos, okay, um, and I'm hoping that you're not colorblind to do this exercise. So please take a moment, pause this video right now, okay, and complete the sentences with the correct color. Respuestas. Vamos con las respuestas. Okay, so the first one is the car is blue. El carro es azul. The book is red. El libro es rojo. The frog is green. La rana es verde. The sun is yellow. El sol es amarillo. The cat is black. El gato es negro. The plate is white. El plato es blanco. The fork is gray. El cuchillo es gris. And the dog is brown, so I'm going to say El perro es marrón. Okay, so I don't know if you noticed, but we are using everything in singular, okay? We are going now to focus on how to transform the colors into singular, plural, masculine, and feminine because there is a bit of a trick in Spanish, okay? The trick is that you kind of have to memorize the colors because certain colors um, have a, both singular and plural and they also have male and female forms. But then other colors um, have the exact same uh, shape, sort of uh, form, for male and female, okay? Um, so, we're going to see this in more details with these colors that we are learning in today's lesson. So, the first set I want to focus on is in Amarillo, Blanco, Rojo, Negro, and Rosado. So, all the colors on this list will change um, as we normally change the adjectives. Uh, in singular, plural, masculine and feminine. Okay, so these are these are pretty straightforward. Let's take for example amarillo. As you can see on the table, amarillo for male is amarillo singular y plural. Eh, perdón, singular y masculino. La forma plural es amarillos. So the plural form is just as usual. We just add an s. But if we are talking about the fe feminine form, we're going to say amarilla, and the plural is going to be amarillas. Okay, so that's pretty straightforward. It's as you normally do. Same thing with the other uh, colors on this list. So, for example, blanco, white, it will be blanco, blancos, blanca, blancas. Okay. Yeah, so now we go to another set of colors. Okay, so the ones that we have on this list are azul, verde, marrón, y gris. Okay, so these ones have the same form for singular for male and female, and the same for, form in plural for male and female. Okay, so masculine singular masculino singular es marrón femenino singular es marrón también so you can see they're not changing and the same thing goes with the plural marrones marrones for feminine okay so now we're going to focus on these other colors okay so as you can see this one don't Change okay for male and and female okay so that means when you have a noun that it's female or or, or masculine it's going to be just easier for you to uh, use these colors okay because you don't have to change them you just have to think if you're talking about something that is plural or if you're talking about only one thing that it's singular or if you're talking about two or more things okay you don't have to think about the gender so these colors are crema beige which uh, as you can see on screen we have two options because in spain for example they prefer to say base uh, rosa naranja okay y violeta so the explanation is that we these are essentially not actually colors these are not actual colors they are uh, objects uh, like rosa, that actually means rose, then the flower rose. Um, but because it has this pinkish characteristic color, we like to use that word as an adjective. Okay, and it has become a color. Yes, so that's kind of like the the explanation for you to know. Um, so yes, please take a moment to look at the screen, okay, and try to memorize how to transform these words into plural okay so crema the plural is cremas beige beige okay you can see it's not even changing in the plural base base rosa it changes in the in the plural rosas naranja naranjas violeta violetas okay so the word beige and beige are even easier Okay, vamos a practicar. So, this exercise is exactly as the previous one, um, with the exception that instead of writing uh, the sentences in, in singular, we're going to do them in plural. Okay? So, please take a moment, pause this video right now, and complete the phrases. The cars are blue. Okay? So, los carros son azules. The books are red. Los libros son rojos. The frogs are green. Las ranas son verdes. The suns are yellow. So, this is a very strange phrase. Uh, I don't think you will ever have to say this. Los soles son amarillos. The cats are blacks. Los gatos son negros. The plates are white. Los platos son blancos. The um, fork and the knife are gray. El tenedor y el cuchillo son grises. The dogs are brownish. <laughs> Brown. Los perros son marrones. Ok, es el final de la clase. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. I'll see you or next time. Adiós. Mire, Fra, lo que tengo aquí un rico y delicioso alambre. Mmm. Mm. Se ve muy bueno. Um, en realidad está riquísimo, sabroso. Mm. Y sabes, me encanta aunque mm, este está un poquito salado. Ah, oh, ¿en serio? Mhm. Uh -huh. Bueno, a mí lo que no me gusta del alambre es que es muy grasoso en ocasiones. Mm, sí, puede ser un poco grasoso, pero creo que también es saludable porque mira, uh -huh. tiene absolutamente todo, tiene carne, eh, tiene también queso, uh -huh. tiene tocino, oh, tiene pimientos también. Oh, ¿Qué bien? Bueno, es que el pimiento ese mismo. A veces es muy picante. A veces, pero como mexicanos ya estamos acostumbrados uh -huh. a, a comer picante, entonces. Sí, claro. Eso le añade como algo algo aún más sí. sabroso, ¿no? Aunque los tacos de alambre son mis favoritos. Mm. Creo uh -huh. que son de mis tacos favoritos después de los tacos al pastor. Mmm. Los tacos al pastor y con una salsa picante. Mmm. Mm. Y piñita. Para agregarle ahí algo dulce. Mm, muy rico. Riquísimo. O sea, tiene un sabor agridulce. Exacto. Sabe, uh, mm. Piña con carne al pastel. Ah. Sabe agridulce. Mm -hmm, mm -hmm. Aunque sabes, yo no soy tanto de comida, yo soy más de postres. Mm -hmm. Y como muestra de eso está mi comida favorita de toda la vida. Que son las crepas de Nutella. Oh, muy, muy rico. Y dulce. Mm. Me mm. encanta lo dulce. Sí, sí, sí. A mí también. Mm. Creo que vamos por unas después de estos tacos. Mm -hmm, claro. de Hello there, my beautiful, beautiful friends of SpanishBall101.com. As you may know, my name is Diego. And I'm Efrain. And in this video, as we said during the kit, we're mm -hmm. going to talk about the tastes in yeah, Spanish. Okay? Sure. Different flavors in Spanish. So if you're interested, guys, mm -hmm. enjoy this video! Woo! Okay, guys. For talking about taste in Spanish, we need a very useful verb for this matter, and this is mm -hmm. the verb saber. Yeah. What? Saber, like to know. Mm. Well, this is a different verb because uh -huh. actually this has a different function. Yeah. This is what we call in Spanish a defective verb. Mm -hmm. Defective? Yeah. Okay. Why defective? Because this is only conjugated in third person. And this has like a special use. Mm -hmm. So it is not really conjugated in all the subjects, only for third person mm -hmm. or third person plural. Yeah. Okay? So normally these effective verbs talk about weather, talk about nature. Yeah. Think of the verb, for example, llover, right? Mm -hmm. So you don't say, uh, yo lluevo, right? That's not. No. no. You just say, oh. Like, está lloviendo. Or, oh, mira, llueve. Llueve. Yeah, mm -hmm. or llueve, right? O llovió. Llovió, yeah, exactly, mm -hmm. in the past. In the case of saber, uh -huh. that's why this is a defective verb because you yeah. can only use it in third person, either with singular or plural. Mm -hmm. So let's see the conjugation. For the conjugation, you have the present and that's sabe uh -huh. or saben, okay, for the plural, mm -hmm. in the past. Uh, rather, well, this is in the imperfecto. Sabía or sabían. Mm -hmm. And we also have in the future. Mm -hmm. Sabrá or sabrán. Okay, mm -hmm. yeah, exactly. So, to describe taste, as Diego said, you use the, the verb saber. Mm -hmm. Saber plus an adjective, okay? For example, esta sopa sabe bien. Esta sopa sabe bien. El licuado de plátano sabe rico. El licuado de plátano sabe rico. Mm -hmm. Ok, but you can also use the verb to be for describing the taste of food. But okay. not the verb ser, yeah, but rather ser. Estar. estar. Plus mm -hmm. an adjective. Star plus an adjective. Yeah, that's right. For example, este taco de camarones está delicioso. Este taco de camarones está delicioso. Yeah, now what kind of adjectives can we use? Well, we have mm -hmm. many, of course. Yeah. Uh, so let's check some useful vocabulary mm -hmm. regarding what you can use with está or sabe. Mm -hmm. Yeah. So you can use, for example, bueno, Bueno. Okay, bueno. Yeah, like, like, sabe bueno uh -huh. o está bueno. Uh -huh. I was like bueno. No no no, <laughs> not bueno, but bueno like you know the taste. Okay. También puedes decir rico. Ajá. Uh -huh. Rico también es el solo. We have bueno, then we have rico. Pero más que rico puede estar sabroso. Ajá. Uh -huh. mm, sabroso con mi comida. El alambre, el alambre sabroso. Sabroso. Y después tenemos delicioso. 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 Y lo supremo después de delicioso, divino. <laughs> divino, divino. Por ah. mm. <laughs> ejemplo, estas enchiladas están muy ricas. Estas enchiladas están muy ricas. Mm. Ah. O este estofado está delicioso. Este estofado. Está delicioso. Very good. Mm -hmm. well, yeah. Okay, but you can also add some adjectives to describe uh, when something is salty, spicy, or sweet. Exactly. For example, the first one we, we have is grasoso. Grasoso. Mm -hmm. Then, salado. Salado. Mm -hmm. Okay, and after that, Picante. Picante. Como la comida mexicana. La comida mexicana en general es picante. Sí. ¿no? Entonces, ten cuidado. Ya. Yeah. <laughs> ten <bien>. cuidado. <laughs> uh, también tenemos, por supuesto, Amargo. Uh -huh. Amargo. Pero también tenemos ácido. Uh -huh. Ácido. Ya. Yeah. O mi comida favorita. Dulce. 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 Ok. Uh -huh. Uh -huh. So let's see a couple of examples. Ajá. Uh -huh. Ay, el limón de hace rato estaba muy ácido. Mm. El limón de hace rato estaba muy ácido. Another one. El pozole es muy grasoso. No puedo comerlo durante las noches. El pozole es muy grasoso. No puedo comerlo durante las noches. Grasoso pero sabroso. <laughs> Grasoso pero sabroso. Pero sabroso. Oh, oh. Ok, another one. Esa salsa es muy picante. Ten cuidado. Esa salsa es muy picante. Ten cuidado. Uh -huh. okay guys now let's go to the sad part what happened when your food is not good oh, how man. can you describe it has it happened to you man i hate when it happens to me yeah like for example for that we have some adjectives the first one is caducado uh -huh. or pasado pasado mhm mm still like stale. pasado pasado mm -hmm. o caducado yeah pero también tenemos como un queso puede estar Rancio. Uh -huh. Rancio. Uh -huh. Exactamente. Después, número tres, tenemos malo. Just malo. ¿No? Uh -huh. Siguiente, tenemos desagradable. Ajá. Uh -huh. like, tiene un sabor desagradable. Ok. Desagradable. Y finalmente, tenemos terrible. 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 O, uh -huh. también tenemos. Horrible. Oh, man. Horrible. Por uh -huh. yeah. ejemplo. For example. Esta leche ya está pasada. Ah, ya no tomes. A aún así me la tomaré. <laughs> <laughs> okay. The next one. Qué desagradable está esta comida. Qué desagradable está esta comida. Uh -huh. Bueno, es porque es de la semana pasada. Pero no importa. Ahora no. sí, es comestible. Es comestible. Uh, bien, ya está rancio ese guisado. No lo comas. Ya está rancio ese guisado. No lo comas. Me lo como yo. No lo comas tú. Ok, guys, so. Vamos a continuar ahora con algunas expresiones útiles para mm -hmm. hablar sobre la comida. Yeah. Y la primera es la que personalmente a mí me gusta más. Mm -hmm. Y eso es. Mm, para chuparse los dedos. Oh, man. Repito. Mm, para chuparse los dedos. You, you oh, need yeah. to do that, otherwise it, it doesn't work. Oh, okay. You need to do it. Para chuparse los para chuparse los dedos. Chuparse los dedos. Uh -huh. Personalmente me gusta mucho es uh -huh. se me hace agua la boca. <ríe> <ríe> se me hace agua la boca. Claro, mm, muy útil. Uh -huh. Otra expresión que me gusta mucho es mm, esta comida es digna de un rey. Ah. Esta comida es digna de un rey. Suena, suena muy real, muy a la realeza. Ah, oh, claro, por supuesto. <laughs> también puedes decir que una comida mmm, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, like it looks good. Ajá, uh -huh. se ve bien. Otra que también me gusta mucho es esa comida está de rechupete. Ah, de rechupete. Está de rechupete. Mi papá la usa todo el tiempo. ¿Ah, de sí? rechupete. Es que sí es. la <laughs> no Suena graciosa, ¿no? De sí, rechupete. That sounds funny <laughs> for me, too. Hay otra que también se usa muy comúnmente. Y eso es cuando la comida es muy grasosa. Uh -huh. eh, podemos decir que es muy pesada. Ok. Es comida muy pesada. Ajá. Bueno, no necesariamente grasosa, pero, por ejemplo, el pozole. Mm -hmm. es es muy pesado, cae pesado, es muy pesado. Claro. Eh, y la última también me gusta mucho, ves algo y guácala. 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 Mm -hmm. Me gusta esa palabra. <risa> guácala. guácala. <risa> Now, let's give you some examples of this. Sí, claro. Esta crema de avellanas está para chuparse los dedos. You need to do it otherwise it doesn't work. Esta crema de avellanas está para chuparse los dedos. Very good. <laughs> Ese michote tiene buena pinta. Ese michote tiene buena pinta. Mm -hmm. nice. Ah, nice. Bien. La comida de hoy está de rechupete. La comida de hoy está... De rechupete, ya yeah, is. Ya. Yeah. And the last one, se me hace agua la boca con solo ver ese platillo. Oh. Se me hace agua la boca con solo ver ese platillo. Mm -hmm. That's it for today, my beautiful friends of SpanishPod101.com. If you like this video, please danos pulgar arriba, escribe tus comentarios allá abajo, suscríbete a este canal. Y da clic en las notificaciones. Para que sepas cuando subimos un nuevo video. Claro que sí, por supuesto. So, see you in the next video. ¡Hasta luego! El plátano sabe rico. El plátano sabe No empieces. ¡Eh, <laughs> <laughs> hey there, friends and family of SpanishBot101.com. We are very happy to have you here. And today we bring to you vocabulary related to cooking in Spanish. By yeah. the way, by the way, I'm Efraín. <laughs> and I'm Diego. And also, you will learn a full recipe on mm -hmm. how to make alambre, uh -huh. which is roughly translated as wire, but. In Mexican Spanish, an alambre is uh, like a kebab with cheese and it's hard to explain. But at uh -huh. the end you will see you will see, it. You will see um the delicious alambre. So mm -hmm. if you're interested, guys, enjoy this video. Woo! Okay, guys, so now let's start with useful useful verbs that you will undoubtedly mm -hmm. use in the kitchen. Yeah. So the first one is of course Cocinar. Cocinar. Mm -hmm. That's to cook. Yep. Number two. Preparar. Preparar. To prepare. Mm -hmm. Third one. Cortar. Cortar. <laughs> to cut. Mm -hmm. But we also have picar. Picar. Really cool. Yeah. Mm -hmm. To chop. And also we have Rayar, rayar, rayar. Mm -hmm. And that's too great. Yep. Okay, now we have some other verbs like mezclar. Mezclar. Then we have freir. <laughs> freir. <laughs> and then we also have calentar. Calentar. Uh-huh. How can you represent calentar? Like with a fire. No, I'm just calentar like tick tick tick. Zzz. Yeah, or in the <laughs> yeah. like in the um in the microwave. Microwave. Yeah, that's correct. Yeah. That's like calentar. Zzz. <laughs> <laughs> okay, and, fire, right? <laughs> and at the end we also have servir, servir. Yeah, to mm -hmm. serve. Mm -hmm. yeah, that's correct. Yeah, very good. Now let's start with some important ingredients. Uh, for every Mexican ha home, okay, so you know that you are in a Mexican home when you can find these ingredients. Yeah, exactly. So let's look at this useful vocabulary for you. So the first one that we have is la cebolla, mm -hmm. la cebolla, the onion. uh -huh. Mhm. Mm Siguiente, el ajo, mm -hmm. el ajo, the garlic. Yeah. Siguiente. El pimiento. Mm -hmm. El pimiento. Yeah. The pepper. Very important for our recipe. Yeah, for the alambre, it's very important. Mm -hmm. And also, el tomate. El tomate. The tomato. Ah, muy bien. Uh -huh. Muy bien. Pero también tenemos otros ingredientes importantes: el arroz. El arroz. Then we have los frijoles, los frijoles, ajá, uh -huh. and then el maíz, mm. el maíz, esencial en la gastronomía mexicana, muy importante, lo encuentras en todas partes, muy bien, ajá, uh -huh. and then we also have las papas, las papas, very good. Uh -huh. Ahora vamos con unas especias y hierbas. Mm -hmm. Ya, yeah, son herbs. Ya. Yeah. Ok, guys. So the first one that we have is la sal. Mm -hmm. La sal. Ya. Yeah. Número dos y también muy importante, la pimienta. Ajá. Uh -huh. Generalmente van juntos, ¿no? Sal y pimienta. Mm, claro. La pimienta. Mm -hmm. Número tres tenemos el laurel. Mm -hmm. El laurel. Muy bien. Mm -hmm. Y después tenemos el perejil. El perejil. Muy importante. Después el cilantro. El cilantro. Uh -huh. You can find that in every Mexican taco. Of course, the coriander. Ajá. Uh -huh. Y al final, la canela. Oh. La canela. Mm, uh -huh. Muy bien. Ya. La siguiente sección es una sección muy corta, pero también muy importante y esto es las carnes. Uh -huh. Vamos a cubrir únicamente lo más esencial. Yep. Entonces la primera que tenemos es la carne de res. Carne de res. Uh -huh. Cheese beef. Mm, very good. Uh -huh. Después yeah. tenemos, eh, después tenemos la carne de cerdo. La carne de cerdo. Uh -huh. Exacto. Ajá. Uh -huh. Muy And bien. then we have la pechuga de pollo, mm, muy rico. Pechuga de pollo. Exactly. Which uh -huh. is chicken breast. Ya. Yeah. Um. Y también podemos añadir, ¿por qué no? El pescado. Okay. Que también quizás no es lo más importante en la cocina mexicana, pero es vocabulario importante. Uh -huh. El pescado. Pescado. Fish. Uh -huh. Bien. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de las unidades de medida. Mm. Son importantes para toda receta. Las unidades de medida. Acuérdense que en México usamos, por supuesto, el sistema de unidad métrico. Entonces usamos como tal los litros, uh -huh. eh, los kilos. ¿va? Ajá. Pero también tenemos otras unidades de medida. Sí, claro. Como. Una cucharada. Mm. Una cucharada. Exactamente. Después tenemos una taza. Sí. Una taza. Una taza. Agregue una taza de arroz. <laughs> bueno, es muy común. Sí, es, es muy, común. muy común. Después tenemos un gramo. Un gramo. Un o un kilogramo, ¿no? O un kilogramo. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, muy bien. Después tenemos, eh, esto también muy importante, una pizca. Ah, oh, ok. Una pizca. Ya. Yeah. Una pizca, es decir, solo un poquito de algo. Por ejemplo, una pizca de sal. Uh -huh. Una pizca sí. de sal. Y por último, tenemos un trozo o un pedazo. Agregue un, tos, un trozo o un pedazo uh -huh. de canela. Por ejemplo, eso es como un, un pequeño fragmento. Es un trozo sí. o un pedazo. O un trozo de ajo. Ah, también. Bueno, es un diente, ¿no? Bueno, un diente de ajo. Un diente de ajo. Un diente de ajo. También un trozo de de cebolla. Ah, sí, eso sí, un trozo de cebolla. <laughs> Now let's put this into practice and let's learn how to cook a delicious alambre. Yeah. Las unidades para este alambre son las siguientes. Van a necesitar 3 kilos de carne de res. Oh. Esta tiene que estar picada, pero lo van a ver en el video. También necesitan un kilo de tocino. Uh -huh. Tocino. Okay. Siguiente. Necesitan un kilo de cebolla. Mm -hmm. Un kilo de cebolla. Yeah. Y también un kilo de pimientos. Tres pimientos. Mm -hmm. Verde, rojo y amarillo. Muy verde, bien. rojo y amarillo. Y también, si encuentras naranja, también. Claro oh, que okay. sí. Sí. Y también se recomienda eh, que se use queso manchego, oh mm. eso es delicioso y al final el queso manchego riquísimo, rayado, rayado, exactamente rayado uh -huh. y para agregarle sazón es eh, indispensable la salsa inglesa. Muy bien, so let's learn. Vamos a la cocina, vamos. Y entonces hoy cocinaremos chicos un rico y delicioso alambre, sí, un riquísimo alambre. ¿Por qué no vemos los ingredientes que necesitamos? Número uno, necesitamos por supuesto la carne. Esta es una carne de res y podemos decir que esta carne ya está picada o cortada, que es lo mismo, carne picada. Después necesitamos tocino. Tocino también ya está picado. Después pasamos con la riquísima cebolla. Cebolla, nos vamos después con los pimientos y necesitamos tres pimientos. Como pueden ver, está dividido en colores y eso es el pimiento verde, pimiento rojo y pimiento amarillo. Y bueno, también podemos utilizar un naranja. Y también necesitamos un tipo de queso muy especial que es el queso manchego. Delicioso el queso manchego. Pero no olvidemos también que podemos añadir salsa inglesa. Salsa inglesa que eso es para darle un sabor único al alambre. Y bueno chicos, pues es momento de cortar la cebolla o también decimos picar la cebolla en cuadros. Esto quiere decir en trozos pequeños pero no muy pequeños. Así es de que vamos a hacerlo. Necesitamos cortar por supuesto con un cuchillo. Y bueno, también es momento de cortar el pimiento. Entonces, vamos a ver. Para cortar el pimiento, tenemos que dividirlo también en pequeños cuadros. Únicamente voy a hacer aquí algunas pruebas con algunos, algunos tajos. Así que bueno, ya tenemos ahí dos. Tenemos ahí tres. Listo. El siguiente paso, chicos, es usar el aceite. Y el aceite lo tenemos que echar a una olla lo bastante grande para hacer el alambre. Y para esto tenemos que poner suficiente aceite para que quede una capa muy delgada. Así es de que vamos a hacerlo. Y después, por supuesto, prendemos la estufa. Y esperamos a que esto se caliente. Ok, chicos, pues el siguiente paso es echar la cebolla a la olla que ya tiene el aceite caliente. Y esto lo vamos a echar hasta el momento en el que la cebolla... Tiene un tono transparente o semi-transparente. Para esto, vamos a, por supuesto, moverlo con una pala de madera. El siguiente paso, chicos, es echar el pimiento. Y esto lo vamos a añadir a la mezcla que ya teníamos de la cebolla que ya está semi-transparente y con el aceite. Entonces vamos a echarlo. Eso. Perfectísimo. Y por supuesto vamos a moverlo con la misma pala. Devolver todo, todo, todo que quede muy bien. Y esperar solo algunos minutos para que esto sazone. Mmm, qué rico. Chicos, el siguiente paso también es esencial para hacer un buen alambre y eso es agregar el tocino, que aquí está. Tocino rico, tocino sabroso. Vamos a aventarlo, vamos a echarlo aquí a nuestra mezcla que ya tenemos con los pimientos y la cebolla semi transparente. Y esto lo vamos a dejar con un tiempo de cocción aproximado de 5 minutos. Es importante también irlo moviendo con la pala. Ha llegado el momento culminante en donde vamos a agregarle la carne de res a la mezcla que ya tenemos. Entonces tenemos que echar los 3 kilos de carne que tenemos. Bueno, porque vamos a comer muchas personas. Pero lo tenemos que echar todo. Vámonos. Qué rico. Okay. Con la misma pala vamos a esparcir esta carne. Muy, muy bien. Y algo importante es que vamos a agregarle sal. No hay una medida específica de cuánta sal echarle. Pero le podemos. Eh, se dice que le vamos a echar sal al gusto. Al gusto, es decir. Lo que tú quieras. Creo que es suficiente de sal. Y vamos a revolver. Ya que estás revolviendo y que está bien, revuelves, revuelves, revuelves. Otro punto importante para agregarle aún más sabor, y esto es también secreto para el alambre. Es agregarle como dijimos antes, la salsa inglesa. La salsa inglesa también es al gusto. Nada más, ya se me antojó. ¿A ti no, Efra? Sí, sí, claro. Perfecto. <risa> Hola. <risa> Después, chicos, necesitamos el rallador de queso. Este es un quesito muy rico que se llama queso manchego, como ya les había comentado anteriormente. Entonces tenemos que acabar de rallar el queso, ya rayé casi todo, pero pues vamos a terminar de rallarlo. ¿Y esto por qué? Porque esto se le va a agregar al final al riquísimo alambre. Yo ya no puedo esperar, Efray. ¿eh, <laughs> bueno pues tampoco ya quiero comer ya es muy tarde este verdad chicos este video lo hemos grabado desde la mañana este no pueden verlo pero ya estamos un poquito cansados pero bueno cortamos muchos minutos de cortamos muchísimos minutos o sea este minuto este video va a ser como de 10 minutos pero pues bueno cortamos que como dos horas bueno, algo más, así algo así tal vez tres bueno vamos a dejarlo así el punto es de que ya tienen la idea de que esto es el queso rallado. Después tenemos que calentar las tortillas. Son tortillas de harina. ¿okay? Las ponemos en un comal. ¿okay? También se conoce como una plancha, aunque bueno, en México le llamamos un comal. Y tenemos que calentar estas tortillas en mismo tiempo que movemos, seguimos, seguimos moviendo el alambre. La mezcla que habíamos hecho hace unos minutos. Y pues bueno, las tortillas en realidad no toman mucho tiempo para calentarse. De hecho es un proceso muy, muy rápido. Y ya casi estamos listos. Lo último que necesitamos es una cuchara. Una cuchara. Y esta cuchara va a ser precisamente para darle el toque final y agregarle el alambre al taco. Perfecto, entonces ya lo tenemos. Las tortillitas y vamos a agregar de una vez el alambre y mira nada más que delicia no, 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 obviamente yo lo voy a comer primero o lo quieres tú Efra no, échatelo no, tú para, por si no salió bien para <laughs> y el queso y no olvidemos claro, el queso que acabamos de rallar mira nada más esto hay que ser más generosos con el queso, más generosos, un poquito más. Ahí está. Exacto. Y bueno, y ahora es momento de comer el delicioso taco. <laughs> Me cayó. <laughs> ¿Se te cayó el taco? Me pongo nervioso ante la cámara. Mm. ¿Sí está rico? That's it for today, my friends of SpanishPod101.com. Please give us your thumbs up, share this video with other learners, write your comments down there, subscribe to this channel. Mm. Ese taco estaba delicioso. Y. Oh, don't forget to click on the notifications. See you in our next video. Hasta luego! A mi parecer, este es el mejor lugar para grabar videos. Mm, sí, uh, parece que es un buen lugar, no lo niego. Uh -huh. Pero creo que podría mejorar. Uh, bueno, me parece que faltan más elementos mexicanos aquí. Mm, sí. Uh -huh. Oh, hablando de parecer. ¿Te han dicho que te pareces al actor Mario López? <laughs> sí, me lo dicen casi a diario. De hecho... Me han pedido autógrafos cuando voy por la calle. Oye, ¿y a ti te han dicho que te pareces a a un actor cuyo nombre no recuerdo, pero que voy a dejar aquí en la edición? ¿Qué? Yo no me parezco a él. No nos parecemos en absoluto. Veamos qué opinan las personas. hello there my beautiful beautiful friends on spanishball 101com as you might know my name is diego and i'm Efraín and in today's video we're going to check a very interesting topic and that's the different uses of the verb parecer <laughs> we have five different uses <laughs> sí. and we are going to uncover them in this video yep. so if you're interested guys enjoy this video Woo! okay guys so the verb parecer this verb is often translated as to seem mm -hmm. but as you will see in this video we have much more uses of this verb now we're going to give you the conjugation of this verb but bear in mind that this conjugation is only for the translation to seem yeah. so let's see the conjugation yo parezco yo parezco tú pareces tú pareces él ella usted parece Él, ella, usted parece. Plural. Nosotros parecemos. Nosotros parecemos. Ellos, ellas, ustedes parecen. Ok, guys, so keep this in mind and write it down if you have there your notebook because this will become very useful mm -hmm. later. Yeah. So let's get started with the first use of parecer. Mm -hmm. And the most basic one is that this is an infinitive noun. Yeah. Because the verb parecer, the word parecer is also a synonym of opinión. Ok. Parecer y same más opinión. Can uh -huh. you believe it? No. For example, a mi parecer este es el mejor restaurante. A mi parecer este es el mejor restaurante. Mm. Pues yo no estoy de acuerdo, yo creo que tú tienes que cambiar de parecer. Tienes que cambiar de parecer, es decir, de opinión. Me cayó tu baba. Cambié de parecer. <laughs> <laughs> ok, guys, so the next use of parecer is to describe what something is or what it seems like. Mm -hmm. So, in this case, the translation of parecer is to seem. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. For example, for example, tener miles de vistas en este video. Parece una meta difícil de lograr. Pero lo lograremos. Uh -huh. Tener miles de vistas en este video parece una meta difícil de lograr. Pero con tu ayuda lo lograremos. <laughs> Bien. Eh, or pareces cansado. Pareces cansado. Uh -huh. Un poquito. Ok. Okay, guys, so the next use is that parecer could be used impersonally mm -hmm. for giving a general idea. Yeah. And this could be followed by the indicative mood or in the negation that is in no parece que mm -hmm. with the subjunctive mood. So mm -hmm. let's see a couple of examples. Yeah, let's go. Um, parece que va a llover, Diego. Pa <laughs> I have the ceiling here. But yeah, it looks like it's gonna rain. Parece que va a llover. The next one. No parece que tu primo llegue hoy. ¿Para qué hora lo citamos? No sé, pero... <laughs> no parece que tu primo llegue hoy. Pues es lunes, lo citamos para el martes. Ah. <laughs> Makes sense now. Ah. ah. Okay, guys, so the next use of parecer is for using it with indirect objects. Mm -hmm. Now, what is an indirect object? So remember just how to conjugate the verb gustar. Uh -huh. This is the way how you will conjugate now the verb parecer. Mm -hmm. That is, me parece, te parece, nos parece, les parece. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. So there you have how to conjugate this with an indirect object. Mm -hmm. Now, it is better to translate. In this scenario, the, the verb parecer as to think. Mm -hmm. To give your opinion about something. So remember, this uses an indirect object. Mm -hmm. Let's give you a couple of examples. Esta chica me parece muy linda. Mm -hmm. ¿Y a ti? ¿Qué te parece? Mm, a mí también me parece muy linda. A los dos nos parece muy linda. Mm -hmm. Mm -hmm. Another example. Diego y Armando me parecen muy agradables. Diego y Armando me parecen muy agradables. Diego sobre todo guapo también. Muy agradable. <laughs> ok, The Next One. ¿Qué te parece si terminando este video nos vamos por unas cervezas? ¿Qué te parece si terminando este video nos vamos por unas cervezas? Es una idea muy sensata. Hmm. <laughs> <Yeah. Sensata. laughs> last but not the least guys remember that you can also use the verb parecer in its reflexive form yeah so let's check how to conjugate this verb reflexively mm -hmm. okay the first conjugation no oh, the conjugation for them me parezco te pareces se parece nos parecemos se parecen. Mm, very mm -hmm. good. Now, why don't you give us some examples? Ok. Mi papá y yo nos parecemos. Mi papá y yo nos parecemos. Mm -hmm. Tu hermano y tú se parecen. Mm -hmm. Tu hermano y tú se parecen. Y las personas dicen que yo me parezco a Mario López. Ah sí. <laughs> Lo dices. <laughs> oh, así. así. Okay, guys, now let's check the summary of this very mm -hmm. interesting verb, the verb parecer. And yeah. we use it in five different ways. Mm -hmm. The first one is that we use it as an infinitive noun, mm -hmm. which is a uh, synonym of opinion. Mm -hmm. Number two, we use it with adjectives. And in this case, the translation, the best translation is to seem with adjectives. Mm -hmm. Like Efraín pareces cansado. Ah. Mm -hmm. Number three, we use it in an impersonal way for giving a general opinion. Number four, we use it with an indirect object, which uh -huh. is very similar as the verb gustar. Yep. So you said me parece, te parece, eh, le parece o le parecen, yep. etc. And then we also use it in its reflexive way. Okay? So uh, me parezco, te pareces, Uh, se parecen ¿Nos parecemos? nos parecemos and so on and so forth uh -huh. that's it for today my beautiful family of SpanishPod101.com uh, I really enjoy to be in your YouTube um, I mean in your screen your yeah okay yeah so danos el pulgar arriba escribe tus comentarios suscríbete a este canal y Da clic en la campanita para activar las notificaciones. Uh -huh, muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Hasta pronto. Hello there, my beautiful, beautiful friends of Splashball101.com. Today we have a very, very fun. An entertaining lesson for you guys. We're going to talk about memes in Spanish. Mm -hmm. We're going to explain some Mexican memes so you can also laugh with us. Mm -hmm. And as you might know, my name is Diego. And I'm a friend. So I'm, yeah, yeah. Uh, before that, you will learn a lot of slang. Oh yeah, that's uh -huh. correct. And cultural cultural facts about yeah. Mexico. Mm -hmm. So, enjoy this video. Wow! Chicos, indudablemente una de las formas más comunes de acercarse a lo que es el humor en una cultura diferente es mediante los memes. Claro. Estos memes han ido evolucionando desde la primera creación hasta lo que tenemos hoy en día y. Estos memes son dedicados a públicos de diferentes edades. Uh -huh. Hay muchos memes que se usan para los los niños, otros para los jóvenes, otros incluso para los adultos. Sí. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que absolutamente todos ellos tienen una carga cultural uh -huh. y va acompañado de nuestro humor. No es lo mismo un meme mexicano que un meme, eh, pues podremos decir de Perú, de Costa Rica porque tiene impregnado algo cultural y en este video vamos a mostrarles precisamente algunos datos culturales y también van a aprender mucho mucho slang. So, vamos a comenzar. Vamos. Pues bueno Efraín. Es muy difícil llegar a clasificar los memes eh, con tantos y tantos y tantos que hay. Uh -huh. Sin embargo, hicimos nuestro mejor esfuerzo para escoger a los que en nuestra opinión son los más graciosos y los más adecuados sí. eh, para que puedan entender un poco más la cultura y el humor mm. mexicano. Y Ay. lo dividimos en algunas categorías. La primera categoría es... Memes relacionados a la comida. Y bebidas, claro que ah, sí. Y bebidas. <laughs> y bebidas. Ok, Entonces, mira, este vé, Cuando eres mexicano, pero no te gusta el tequila. <laughs> te he fallado. Te he fallado, de la serie de Dexter, te he fallado. Pero wow. esto lo decimos porque, pues, generalmente el tequila es una bebida mexicana, ¿no? Uh -huh. es, que es mundialmente conocida. Pero claro que sí, hay muchísimos mexicanos, incluido yo que no nos gusta ah. mucho el tequila. Ah, pausa ahí, Diego. De sí. hecho, nosotros teníamos un tequila aquí. Que Efraín, se terminó. Tú te lo terminaste. Ah, sí. Ahora es un mezcal. <laughs> que también es ah. una bebida mexicana, por cierto. Sí, este también es mezcal. Ah, sí, tenemos mucho mezcal, <laughs> tenemos que terminarlo pronto. OK, mira, tengo, tengo un segundo meme para ti, mira. OK. Ese no tiene absolutamente nada Nada escrito, pero se entiende por sí solo, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque en México, eh, claro que sí podemos usar los cubiertos, eh, la cuchara, el tenedor, el cuchillo, sí. pero la realidad es que para comer usamos muchísimas tortillas. Es que, ¿para qué usar un tenedor o una cuchara si puedes tomar una tortilla y poner tu mano sobre la carne? y se agarrar acabe. todo lo que pueda. Y, mm. Sí. Sí, sí, sí. Mm. Por eso, por eso uh, hay algunas veces donde no usamos ningún cubierto. Exactamente. Ningún cubierto. Para los tacos imposible, no, jamás, jamás, jamás se comen los tacos con cubiertos, nunca lo hagas, nunca. Claro. Ah, okay. Tengo un tercero, mira. ¿Cómo te llamas? Serial. Te llamaré con place <risa> <risa> y, y no, es que además. Además me hace recordar ese episodio donde Homero Simpson no entiende su nombre y le da otro nombre nuevo. ¿Me entiendes? Ajá. Y pasa lo mismo con los mexicanos. No sabíamos cómo pronunciarlo bien y por eso decimos Conflace. Ah, pero de dónde viene Conflace? Viene de una marca que es Con. Cornflakes. 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 <laughs> Estoy igual. <laughs> cornflakes. Co ¿Era. Cornflakes? <laughs> ok. De cornflakes, pero pues cornflakes. aquí en México se les dificulta un poquito pronunciar les solo le dicen cornflakes, pero cornflakes. no importa el tipo de cereal. No importa el tipo de cereales como. Eh, vamos a comer flakes. No importa la marca. No importa la marca. Es. No. ¿Quieres unos conflays? Ajá, ah, exacto. ¿Y de cuáles tienes? Ah, bueno, tengo y este y este. Y, y, este y este. usualmente los flakes están. La caja de flakes. está encima del refri. Ah, sí, eso también es algo mexicano. Sí, sí. O sea, siempre, generalmente arriba no, del, del refri. Siempre Muchas lo ponemos veces. arriba del refrigerador. Mira, tengo esta última. Hola, Calamardo. ¿No quieres una salsa picante para tus taquis fuego? ¿Qué le pondría salsa picante? Algo que no es picante. <laughs> Buenos días. <laughs> Buenos días. <laughs> y veo, <y, y, risa> <laughs> sea, el detalle está bien porque tiene su sombrero, su salsa valentina, que por cierto es una salsa, es la salsa uh -huh. por excelencia en México, yeah. salsa 100% mexicana, y eh, los taquis fuegos que, que bueno... Literalmente, los taquis fuegos, si tú los ves bien, son como taquitos enrollados que pican. Uh -huh. es, es, no hay nada más mexicano que los taquis. Uh, bueno, sí, y además pican mucho. Ajá, pero muchas veces los mexicanos le ponen salsa a todo. Claro, a todo. A todo. Incluso a lo que ya tiene. De algo picante como los taquis fuego. Buenos días, pobes a, a las frutas también Les bien, echamos sí, chile. Uh -huh. les y no echamos, echamos un tipo sal de sal. chile, porque es chamoy, por ejemplo, uh -huh. pero también podemos tener un tipo de chile en polvo uh -huh. y lo ponemos a, a todo, hasta los sí. dulces. Si sí, no la... han visto el video de dulces, también los dulces tienen chile. Sí, a las bebidas. Ah, también. Las micheladas, por ejemplo, tienen a, también. A los frappés también les ponemos alrededor. ¿A los frappés? Sí. Ah, ten... bueno, sí, como del sabores, ¿no? Ajá. Sí, sí. sí, o sea, sí. De estos de mango les echamos chile. Uh -huh, a sí. las paletas de hielo. Hay muchas. A los pues, el... de helados. Los dulces tienen chile. Es algo muy mexicano, uh -huh. por cierto. Muy bien, pues vamos a, a continuar. La siguiente categoría que tenemos son algunos datos culturales mm -hmm. de México y pues bueno vamos a ver por qué estos memes son son graciosos sí. Por sí solo si tú los ves no, no los entiendes pero ya cuando hay un contexto ya puedes reír con sí. nosotros sí. entonces vamos a ver el primero mira por ejemplo este de aquí <laughs> México México American movies uh, yes. <laughs> Está siempre siempre por alguna razón nos siempre. presentan como si Siempre. por un país en sepia ajá como cuando cuando van a hacer una escena en México o algo pasa ya sea Bad Boys que vienen a México ah uh, por ejemplo Bad Boys for Life eh, rápido y furioso eh, y muchas escenas más está en sepia ¿Sí? siempre siempre es como, como ¿por, por qué mira veo por ejemplo este también es buenísimo dice mm -hmm. Ayuda por favor, se está muriendo. ¿Ya sacaron cita? <laughs> sí. sí, sí, sí. Y pues bueno, ahí el logo. Bueno, el chiste aquí es que la COFIA tiene como tal el, el logo. El de logo de lo que es el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y... Sí, o es que es el servicio médico, uno de los servicios médicos de, de nuestro país. El asunto es que... Siempre les toma mucho tiempo atender a los enfermos. Sí, yo tengo ah. una historia de alguien que, que sí. fue justamente a sacar una cita y literal, literal, Dan le dieron la cita para dos años después. <laughs> ¡Dos años después! No es, ah, sí, no es una sí, broma. O sea, a, mí también, a mí también, yo me quería sacar una muela eh, hace mucho. ¿Ves que te salen los terceros molares? Uh -huh. Que son, bueno, las muelas del juicio, les decimos aquí. Uh -huh y me dieron yo fui en febrero y me dieron la cita para noviembre. No manches. Sí, pero a mí ya me dolía. O sea, sí, ya por, estaba, por eso estaba ahí. Y entonces como ya es urgente. Sí. Noviembre. Ah, noviembre. <laughs> ya es urgente. Mira, o sea, mira, este este meme me encanta, los fantasmas fantasma. mexicanos, un fantasma y un fantasma en invierno. Sí, sí, sí. Pero sí. eso necesita mucho contexto cultural. Eh, claro. En México tenemos estas estos cobertores que son de diferentes el más común es el del tigre de Bengala. Uh -huh. Pero también hay de. Eh, de tigres. ¿No? De tigres. De, tigres, de leones. Este. Sí, pero. Diferentes y, colores. Ajá. Eh, muchas personas creen que tienen una cobija mexicana solo porque tiene una imagen de Frida Kahlo o, o algo. Sí. O, o algo similar. Pero la verdad es que un verdadero mexicano. Tiene una cobija de un tigre. Exacto. O sí. una cobija de un león. Y como muestra de que todos los mexicanos tenemos una de estas cobijas, les voy a mostrar con la que yo duermo. Ah, uh, no puede verse mucho, pero es un, es un león. Sí, 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 es un león. Aquí, mira, no, la verdad. Quizás ahí. Ahí se va a ver. Ahí está. Ahí sí. está. El león. Es un un león. mi cobija. Es un verdadero mexicano. Totalmente. Pero mira, tengo, tengo otro meme aquí que es buenísimo. Mm -hmm. Y de hecho, bueno, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Uh. Adiós ventilador en el 3, o sea, en la velocidad 3 uh -huh. y yo la cobija del tigre de bengala. Sí, claro. Eh, pero bueno, esto también tiene que ver porque hay eh, algunas zonas en la. en México donde durante el, el clima es muy cambiante. Entonces puede hacer mucho frío. Pero después en. durante la tarde hace demasiado calor. Como en el norte, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey, llega claro. a ser demasiado, demasiado calor pero luego la noche hace mucho frío y necesitas. Pues, sí, sí. Ponerte este cobertor. O en ciudades como Tijuana. También. De, de una de una temporada a otra hace demasiado frío. Sí. Mucho calor en verano pero empieza la temporada del frío y sacas la cobija del tigre. <laughs> o de león. O de león. Ajá exactamente. Y el último que tengo es este mira yo tratando de elegir qué pijama me voy a poner hoy estaba bueno y bueno <laughs> uh, esas son las los símbolos los logos de distintos partidos políticos en México que antes de hacer su campaña de hecho regalan principalmente playeras que son playeras de la peor calidad sin sí. embargo todos los mexicanos que reciben una de estas playeras las usan para eh, pues como pijama um, o uh -huh. Pues también, cuando vas quizás a, a arreglar el auto o estar un domingo sí, en casa, las para, cosas. Para pintar la para casa. Pintar, sí. Siempre ves a un mexicano llevando una de esas, pintando la casa, reparando un carro. Exacto. Entonces, por eso es como Ajá. Eh, tratando de elegir qué pillaba, porque pues tengo de muchos partidos políticos. Sí, sí, sí. <laughs> eh, pues es la. La playera que menos valor tiene en tu guardarropa. Sí, pues no te cuesta También. nada y es de la Ajá. peor calidad. Entonces, <laughs> por eso la usas para eso, para pintar, para hacer... Con pijama, para... reparar Para reparar cosas. Para reparar cosas y sensuar, romperla. ¿Sí? Ajá. Y bueno, mira, este, este como extra. Mi nombre es Benito Allen y soy el billete más rápido en gastarse. <laughs> bueno, esto, esto tiene como un, una, como una triste <laughs> historia porque Ay. hace unos años, pues, el... el... <laughs> el dólar empezó a tener mucho mayor valor sí, 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 y sí. pues el peso se de alguna forma se devaluó y uh -huh. pues ahora un dólar está en 20 pesos sí pero no solo eso sino que también ya hay muchísimas cosas como por ejemplo si tú vas a la tienda y compras unas papas antes quizás con 20 pesos podías comprarte cuatro o hasta cinco sí porque costaban bolsas de papas costaban tres pesos las Papas fritas. sí, claro. Y, y ahora pesos. están en 13 pesos o quizás. Casi, eh... casi quince. sí, sí, o casi. sea, depende, depende, claro. Quince pesos. Pero pues... Y también, o sea, cuando el peso se estaba devaluando, también veíamos memes donde decía corre Benito corre del Lolar, corre de Lola, corre de Lola corre, Benito corre Benito como también haciendo referencia a la película de Forrest de Gump Go. corre Forrest corre, Forrest corre, corre. De Benito eh. corre Benito porque Benito Juárez era un, era un presidente uh -huh. y es el presidente que está ilustrado en este billete exacto el, que, en el billete de 20 pesos ajá es el que está en ese billete ese es Benito Juárez uno de nuestros antiguos presidentes uh -huh. De los mejores Y por último, mira, ve, ve esta imagen, ve lo que dice Cuando tienes reta de futa a las 10 y jaripeo a las doce <laughs> bueno, ¿no? Ah, no es que son unas botas Son unas botas y unos tenis al mismo tiempo Bueno están pintadas wow. como tenis ¿no? Son botas pintadas como tenis pero ¿qué es una? Qué, vamos a empezar con una reta, ¿Qué, ¿qué es una reta? Una reta es un desafío, es como un equivalente a un desafío, o un juego. Reta lo usamos es, es es una jerga mexicana para hablar sobre un desafío, por ejemplo, imaginemos que vamos nosotros tú y yo, junto con otros dos amigos más, y nos encontramos cuatro personas más en el parque. Y les decimos, ¿la reta o okay? qué? <laughs> la Otra. reta o okay. qué. Y usualmente, cuando decimos reta, es: ¿jugamos fútbol? Nosotros cuatro contra ustedes cuatro. Entonces, es un desafío. Pero la reta usualmente se usa en el contexto de juegos de fútbol. Bueno, o no sea, solo fútbol, pero, pero usualmente deportes. deportes. deportes la reta, significa que te desafío, nosotros uh -huh. o yo contra ti, la reta. no simplemente es un juego. Una reta, una reta. Match. <laughs> una reta de luchas de dedos. Una uh -huh. reta de, puede ser también de básquetbol, de uh -huh. fútbol. De un desafío, uh -huh. y usualmente es de deportes. Entonces, por eso uh -huh. es una reta, uh -huh. una reta uh -huh. de fútbol, a las diez, y dos horas después un jaripeo. Un Ahora jaripeo. vamos con lo que es el jaripeo. Jaripeo pues es una fiesta de charros, una fiesta donde puedes hacer como que trucos de cuerda. Um, montas caballo. Montas caballo, atrapas toros con una cuerda también. Como un tipo de rodeo, ¿no? Ajá tipo de rodea más o menos y el último dato es bueno que en México hay muchas, muchísimas imitaciones Ajá. este que no, no son tenis originales, eso es algo muy común de ver y pues bueno evidentemente esta este tipo de modelo Nike no existe pero pues está pintado como tal ¿no? claro y bueno, pues vamos a la última parte, y esta me encanta porque es. Eh, tiene que ver con el slang mexicano, con palabras 100% mexicanas, o eh, algunas señales, gestos Soy. que hacemos en México, ¿no? Y a esta clasificación decidimos ponerle otros países contra México. Sí, por ejemplo, mira, ve, ve, este, ve este. It's your turn to dance in the center. Es tu turno de bailar en el centro. Y en México, <laughs> eh. Eh, eh, eh. ¿Qué quiere decir eh, eso? Eh, encuentras a una persona y para animarla, to encourage her or him uh -huh. eh, to dance, solamente haces eh, 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 <laughs> mientras la empujas suavemente. Y todos los demás alrededor uh -huh. empiezan a hacerlo. Eh, 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 <laughs> y ya, y ya empiezas a bailar, ¿sí? O sea, na nadie dice, es tu turno de bailar en el uh, centro no, o no, oye, no. ¿quieres bailar? Solas, Tampoco le haces... Eh, eh, eh. Tampoco haces esto, así como ey. No no, 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 no haces no. no, no solo eh, eh, eh. es muy común eso sí, los, sí, en sí. los antros, en los eh, clubs aquí en el, México. El, bueno, en cualquier fiesta. <laughs> sí, en general, en general. Uh -huh. Y mira, tengo tengo otra que también me gusta mucho. De hecho, esta fue una serie que salió hace poco de. Uh -huh. eh, es muy fácil aprender español y era como de sí, sí lo crees, pues mira y salió este meme de, de leoncito. Dice gringo. Uh -huh. Termina su curso de español. Bueno, gringo, así nos referimos. Sí, pero no es una forma despectiva para, eh, los, para nosotros, ¿no? Los americanos, a los americanos les decimos gringos. Sí, o sea, específicamente Ajá. a los eh, bueno, estadounidenses. estadounidenses ¿no? ¿Sí? sí, pero no, no es algo ofensivo, nosotros no lo tomamos Ajá. así. Bien. Entonces, termina su curso de español y los latinos, ¿ya miraste o ya viste cómo se escucha este video? <laughs> sí, sí, sí. Usualmente usamos bueno yo uso mucho ya viste? Ya, ¿Ya viste, viste Ajá. ya viste ese sonido? Ya viste cómo se escucha. Ajá. Uh -huh. Entonces decimos viste para otros. Es un tipo de expresión. Ajá. Es una expresión uh -huh. de Did you notice this? Um... Uh -huh. Do you realize? Ajá. I... Uh -huh. ¿Ya, viste? ya viste. Pero otro con el mismo viral. Eh, lo que decimos los mexicanos es <laughs> ¿Te puedes ir yendo? Te puedes ir yendo. So, en lugar de ir. El Añadimos. te ¿Puedes ir? A solo, solo ir. Yendo. Yendo. Entonces uh -huh. uh, ir me voy a ir yendo. Es difícil de explicar decimos... pero me voy a ir yendo también puedes decir. Me voy es a ir yendo. como ir preparando toda tu vida te vas despidiendo de todos. Uh -huh. uh, no quiere decir es como. Me voy yendo es muy muy como Me voy también. yendo. Me voy a cuando ir dices, yendo. Wow, me voy difícil. a cuando dices me voy a ir yendo. En lugar de solo me voy a ir, uh -huh. cuando dices me voy a ir yendo es Porque que estás en el proceso. Está, vas a hacer un proceso para irte, como despedirte de los demás, uh -huh. o preparar tus cosas. Pero no te vas a ir en ese preciso momento, sino vas a tardar un poco. Sí, exactamente. Uh -huh. Bien, bien, bien. Y tenemos el tercero, mira. Eh, me gusta también mucho este que dice: Pásame el sobre que está sobre la mesa. Qué organizado está, sobre todo la letra. Sobre todo, ok, entonces ahí vemos tres usos de la palabra sobre, exactamente, entonces, y de hecho nos, nos falta uno, ¿no? Porque es el sobre, es... Este ah, ok. El, el de envelope. El envelope, luego tenemos Ajá. sobre la mesa, on. Sobre. Eh, ¿Qué organizada está, sobre todo? sobre like above all, mm -hmm, above o oh, oh, especially, especially, sobre about, todo uh -huh. y también este nos falta un sobre que es about no como esta película es sobre ah trata o trata habla sobre sobre, uh -huh. sobre Entonces, esta película habla sobre vaqueros contra aliens hay una película Sí, de <laughs> así se llama, ¿no? Cowboys versus audience no, 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 no la he visto, pero Vean. pero sí, aquí tenemos tres usos de la palabra sobre, Ajá. nos faltó uno más, pero pues eso quiere decir que sí, también este usamos sobre. muchísimo algunas Ajá. palabras con dos sentidos o incluso más, como sobre. Sí. That's it for today, guys. Um, hopefully, you had fun with us. And if you like this video, please share this video. Ah, oh, no, give us your thumbs up. <laughs> okay, uh, share this video with all our learners. Uh, subscribe to this channel. Click on the notifications if you are already a subscriber. Mm -hmm. uh -huh. Yeah. And see you in the next one. Hasta luego. See you guys. Inundacion. Flat. inundación. inundación. flat. la zona con más inundaciones en el perú es iquitos. the area with the most flats in peru is iquitos. la zona con más inundaciones en el perú es iquitos. Tifón, typhoon, tifón, 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 tifón. Llueve mucho cuando hay un tifón. It rains a lot when there's a typhoon. Llueve mucho cuando hay un tifón. Huracán. Hurricane. Huracán. Huracán. Hurricane. El huracán sopla desde el mar. The hurricane is blowing in from the sea. El huracán sopla desde el mar. Tornado. 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 El tornado se me llevó la casa. The tornado took my house. El tornado se me llevó la casa. Sequía. Drought. Sequía. Sequía. Drought. La sequía echó a perder la cosecha. The drought caused the crop to fail. La sequía echó a perder la cosecha. Islam. 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 La fe del Islam fue fundada por el profeta Mahoma. Islam was founded by the Prophet Muhammad. La fe del Islam fue fundada por el profeta Mahoma. Protestantismo. Protestantism protestantismo protestantismo protestantism el protestantismo empezó como una ruptura de la iglesia católica romana protestantism came as a break from the roman catholic church el protestantismo empezó como una ruptura de la Iglesia Católica Romana. Catolicismo. Catholicism. Catolicismo. 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 El catolicismo. Es la religión de aquellos que aceptan el liderazgo del Papa. Catholicism is the religion of those who accept the leadership of the Pope. El catolicismo es la religión de aquellos que aceptan el liderazgo del Papa hinduismo hinduism. hinduismo hinduismo hinduismo. el hinduismo de la india supone la creencia en la reencarnación y muchos dioses hinduism from india involves the belief in reincarnation and many gods el hinduismo de la India supone la creencia en la reencarnación y muchos dioses. Budismo. Buddhism. Budismo. 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 El budismo se basa en las enseñanzas de Buda, el iluminado. Buddhism is based on the teachings of the Buddha, the enlightened one. El budismo se basa en las enseñanzas de Buda, el iluminado. Tobillo. Anko tobillo tobillo ankle creo que me he hecho un esguince en el tobillo i think i sprained my ankle creo que me he hecho un esguince en el tobillo codo elbow Codo, codo. Elbow. El brazo solo se dobla en una dirección en el codo. The arm only bends one way at the elbow. El brazo solo se dobla en una dirección en el codo. Muñeca. Wrist, muñeca, muñeca, wrist. Los sitios más comunes donde tomar el pulso son el cuello y la muñeca. The most common places to take a pulse are the neck and wrist. Los sitios más comunes donde tomar el pulso son el cuello y la muñeca. Rodilla. Ni. Rodilla. Rodilla. Ni. El chico se cayó y se raspó las rodillas. The boy fell and scraped his knees. El chico se cayó y se raspó las rodillas. Piel, skin, piel, piel, skin. Mi piel es muy delicada. My skin is very delicate. Mi piel es muy delicada. Afeitarse. Shave. Afeitarse. Afeitarse. Shave. Esta mañana se olvidó de afeitarse. He forgot to shave this morning. Esta mañana. Se olvidó de afeitarse. Chef chef. 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 Chef Jorge es un chef excelente. Jorge is an excellent chef. Jorge es un chef. Excelente. No fumador. Non smoking. No fumador. No fumador. Non smoking. Me enfada cuando no hay habitaciones para no fumadores en el hotel. It makes me angry when there are no non-smoking rooms in a hotel. Me enfada cuando no hay habitaciones para no fumadores en el hotel. Fumar. Smoking. Fumar. Fumar. Smoking. Tiene que dejar de fumar a causa de sus problemas del corazón. He has to give up smoking because of heart problems. Tiene que dejar de fumar a causa de sus problemas del corazón. Sangre. Blood. Sangre. Sangre. Blood. Tenía sangre en el ojo. He had blood in his eye. Tenía sangre en el ojo. Romper. Break. Romper. Romper. Break. Rompí uno de mis platos mientras los lavaba. I broke one of my plates while washing the dishes. Rompí uno de mis platos mientras los lavaba. Corte. Cat. Corte. Corte. Cat. El niño se cayó. Y tiene un corte profundo en la pierna. The boy fell and has a deep cut on his leg. El niño se cayó y tiene un corte profundo en la pierna. Torcerse. Sprain. Torcerse. Torcerse. Sprain. El atleta se torció el tobillo. The athlete sprained his ankle. El atleta se torció el tobillo. Microondas. Microwave oven. Microondas. Microondas. Microwave oven. El aparato de cocina más práctico es el microondas. The most convenient kitchen appliance is the microwave oven. El aparato de cocina más práctico es el microondas. Frigorífico. Refrigerator. Frigorífico. Frigorífico. Refrigerator. El frigorífico está lleno de comida para las vacaciones. The refrigerator is full of food for the holiday. El frigorífico está lleno de comida para las vacaciones. Aspiradora. Vacuum cleaner. Aspiradora. Aspiradora. Vacuum cleaner. Usa la aspiradora para mantener las alfombras limpias. Use the vacuum cleaner to keep the carpets clean. Usa la aspiradora para mantener las alfombras limpias sudar sweat sudar sudar sweat si haces ejercicio intensamente sudarás if you exercise vigorously you will sweat si haces ejercicio Intensamente sudarás. Facturación. Check-in. Facturación. Facturación. Check-in. ¿A qué hora es la facturación? ¿What time is checking? ¿A qué hora es la facturación? Número de habitación. Room number. Número de habitación. Número de habitación. Room number. El número de su habitación es el 514. Your room number is 514. El número de su habitación. Es el 514. Llave de la habitación. Room key. Llave de la habitación. Llave de la habitación. Room key. Perdí la llave de mi habitación. I lost my room key. Perdí la llave de mi habitación llamada despertador wake up call llamada despertador llamada despertador wake up call hola me gustaría recibir una llamada despertador a las seis menos cuarto de la mañana Hi, I'd like a wake-up call at 15 minutes to 6 in the morning. Hola, me gustaría recibir una llamada despertador a las 6 menos cuarto de la mañana. Salida. Checkout. Salida. Salida. Check out. Por favor, la salida es antes de las 10 de la mañana. Please check out before 10 a.m. Por favor, la salida es antes de las 10 de la mañana. Claro. Light. Claro claro. Light. Los colores claros verdaderamente te quedan bien. Light colors really suit you well. Los colores claros verdaderamente te quedan bien. Dorado. Gold. Dorado dorado gold quiero un bolso de color dorado i want a gold colored purse quiero un bolso de color dorado rosa pink rosa rosa pink el glaseado rosa en un pastel de fresa es mi favorito. The pink frosting on a strawberry cake is my favorite. El glaseado rosa en un pastel de fresa es mi favorito. Plateado. Silver. Plateado plateado silver El lápiz de color plateado parece caro The silver colored pen looks expensive El lápiz de color plateado parece caro Base. beige 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 Beige. Beige. El beige es un color crema pálido con un tinte amarillento. Beige is a pale cream color with a yellowish tint. El beige es un color crema pálido con un tinte amarillento. Frambuesa. Raspberry Frambuesa Frambuesa Raspberry Simplemente soy un gran fan de las frambuesas. I'm simply a huge fan of raspberries. Simplemente soy un gran fan de las frambuesas. 2 cough tos tos cough Oler el humo del cigarro siempre me da una tos severa Smelling cigarette smoke always gives me a severe cough Oler el humo del cigarro siempre me da una tos severa. Ajo. Garlic. Ajo. Ajo. Garlic. El pan de ajo es imprescindible cuando se comen espaguetis o lasaña. Garlic bread is a must when eating spaghetti or lasagna. El pan de ajo es imprescindible cuando se comen espaguetis o lasaña. Bigote, mustache, bigote, bigote, mustache. El hombre tiene comida en su bigote. The man has food on his mustache. El hombre tiene comida en su bigote. Lavadora. Washing machine. Lavadora. Lavadora. Washing machine. Yo uso la lavadora para mantener mi ropa limpia. I use the washing machine to keep my clothes clean. Yo uso la lavadora para mantener mi ropa limpia. Reproductor de DVD. DVD player. Reproductor de DVD. Reproductor de DVD. DVD player. Vemos películas en el reproductor de DVD todos los miércoles por la noche. We watch movies on the DVD player every Wednesday night. Vemos películas en el reproductor de DVD todos los miércoles por la noche. Ventilador. Fan. Ventilador. Ventilador. Fan. Cuando encendí el ventilador, mis papeles volaron por todo el cuarto. When I turned on the fan, my papers blew all over the room. Cuando encendí el ventilador, mis papeles volaron por todo el cuarto. Aire acondicionado. Air conditioner. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Air conditioner. El aire acondicionado no encaja en la ventana. The air conditioner doesn't fit in the window. El aire acondicionado no encaja en la ventana. Fogón. Stove. Fogón. Fogón. Stove. La tetera está en el fogón. The kettle is on the stove. La tetera está en el fogón. Primaria. Elementary school. Primaria. Primaria. Elementary school. Fuimos a la misma escuela primaria cuando éramos pequeños. We went to the same elementary school when we were little. Fuimos a la misma escuela primaria cuando éramos pequeños. Secundaria. Middle School. Secundaria. Secundaria. Middle School. Mi hermano de 12 años va a la escuela de secundaria. My 12 year old brother goes to middle school. Mi hermano de 12 años va a la escuela de secundaria. Instituto High School Instituto Instituto. High School. Las chicas son estudiantes de instituto. The girls are high school students. Las chicas son estudiantes de instituto. Universidad. University. Universidad, universidad, university. Él recibió una beca completa de una famosa universidad. He received a full scholarship from a famous university. Él recibió una beca completa de una famosa universidad. Universidad Director Principal Director Director Principal Mi abuelo era director. My grandfather used to be a principal. Mi abuelo era director. Brillante. Bright. Brillante. Brillante. Bright. Llevaba una camisa de color brillante. She wore a bright colored shirt. Llevaba una camisa de color brillante. Ordenador portátil. Laptop computer. Ordenador portátil. Ordenador portátil. Laptop computer. He comprado un nuevo ordenador portátil. I bought a new laptop computer. He comprado... Un nuevo ordenador portátil. Ratón. Mouse. Ratón. Ratón. Mouse. El ratón negro está en la alfombrilla de ratón azul. The black mouse is on the blue mouse pad. El ratón negro está en la alfombrilla de ratón azul. Altavoz. Speaker. Altavoz. Altavoz. Speaker. El altavoz derecho tiene los controles. The right speaker has the controls. El altavoz derecho tiene los controles. Cámara web. Webcam. Cámara web. Cámara web. Webcam. La mujer está usando la cámara web para una videoconferencia. The woman is using a webcam to videoconference. La mujer está usando la cámara web para una videoconferencia. Micrófono. Microphone. Micrófono. Micrófono. Micrófono, Micrófono. Micrófono. Dame el micrófono. Give me the microphone. Dame el micrófono. Ordenador de sobremesa. Desktop computer. Ordenador de sobremesa. Ordenador de sobremesa. Desktop computer. Solo tengo un ordenador de sobremesa. I only have a desktop computer. Solo tengo un ordenador de sobremesa. Chile. Chili pepper. Chile. Chile. Chili pepper. No me gustan los chiles. I don't like chili peppers. No me gustan los chiles. Maíz. Corn. Maíz. Maíz. Corn. Prefiero el maíz en mazorca a la crema de maíz. I prefer corn on the cob to creamed corn. Prefiero el maíz en mazorca a la crema de maíz. Cama individual. Single bed. Cama individual. Cama individual. Single bed. La habitación venía con una cama individual. The room came with a single bed. La habitación venía con una cama individual. Cama doble. Double bed. Cama doble cama doble. double bed. la cama doble es muy espaciosa. the double bed is very spacious. la cama doble es muy espaciosa. hotel. 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 El hotel tenía seiscientas habitaciones, un restaurante y una piscina. The hotel had six hundred rooms, a restaurant and a swimming pool. El hotel tenía seiscientas habitaciones, un restaurante y una piscina. Recepción. Front desk. Recepción. Recepción. Front desk. El hombre está trabajando en la recepción. The man is working at the front desk. El hombre está trabajando en la recepción. Océano Pacífico. Pacific Ocean. Océano Pacífico. Océano Pacífico. Pacific Ocean. Oceanía se refiere a muchas islas al sur, oeste y centro del Océano Pacífico. Oceania refers to many islands in southern, western and central parts of the Pacific Ocean. Oceanía se refiere a muchas islas al sur, oeste y centro del océano Pacífico. Océano Atlántico. Atlantic Ocean. Océano Atlántico. Océano Atlántico. Atlantic Ocean. La cordillera más grande del mundo está realmente en medio del Océano Atlántico. The world's largest mountain range is actually in the middle of the Atlantic Ocean. La cordillera más grande del mundo está realmente en medio del Océano Atlántico. Océano Índico. Indian Ocean. Océano Índico. Océano Índico. Indian Ocean. Al este de Sudáfrica está el Océano Índico y al oeste el Océano Atlántico. To the east of South Africa is the Indian Ocean and to the west the Atlantic Ocean. Al este de Sudáfrica está el Océano Índico y al oeste el Océano Atlántico. Australia. 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 Australia es la única isla continente de la Tierra. Australia is the only island continent on earth. Australia es la única isla continente de la Tierra. Antártida. Antártica. Antártida. Antártida Antártica El continente de la Antártida rodea al Polo Sur The continent of Antarctica surrounds the South Pole El continente de la Antártida rodea al Polo Sur Asia Asia. Asia, 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 Asia es el más grande de los siete continentes de la Tierra. Asia is the largest of the Earth's seven continents. Asia es el más grande de los siete. Continentes de la Tierra. África. 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 África, el segundo continente más grande de la Tierra, es rica en recursos naturales. Africa, Earth's second biggest continent has vast natural resources. África, el segundo continente más grande de la Tierra es rica en recursos naturales. Europa. Europe Europa. Europa. Europe. La cordillera de los Alpes está situada en Europa. The Alps Mountain Range is located in Europe. La cordillera de los Alpes Está situada en Europa. América del Norte. North America. América del Norte. América del Norte. North America. Me gustaría ir a América del Norte. I'd like to go to North America. Me gustaría ir a América del Norte. América del Sur. South America. América del Sur. América del Sur. South America. América del Sur es un continente. South America is a continent América del sur es un continente Índigo 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 indigo. Índigo indigo, 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 indigo. Índigo recibe su nombre de la planta llamada índigo. Indigo gets its name from the plant named indigo. Índigo recibe su nombre de la planta llamada índigo. Melocotón Peach Melocotón melocotón peach el coche es de color melocotón the car is peach color el coche es de color melocotón oscuro dark oscuro oscuro dark Él tiene el pelo muy oscuro He has really dark hair Él tiene el pelo muy oscuro Molesto annoying Molesto Molesto. Annoying. Es muy molesto cuando tienes la razón todo el tiempo. It is very annoying when you are right all the time. Es muy molesto cuando tienes la razón todo el tiempo. Torso 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 El torso es la parte superior del cuerpo que se une a los brazos, las piernas y la cabeza. The torso is the upper part of the body which attaches to the arms, legs and head. El torso es la parte superior del cuerpo que se une a los brazos, las piernas y la cabeza. Pecho, breast, pecho, pecho, breast. El dolor de pecho puede ser un síntoma de cáncer. Breast pain can be a symptom of cancer. El dolor de pecho puede ser un síntoma de cáncer. Mochila. Backpack. Mochila. Backpack. Llevaba sus libros, lápices y papeles en la mochila. He carried his books, pencils and papers in the backpack. Llevaba sus libros, lápices y papeles en la mochila. Mina. Pencil lead. Mina. Mina. Pencil lead. Los lápices de madera deben ser afilados cuando se rompe la mina. Wooden pencils must be sharpened when the lead breaks. Los lápices de madera deben ser afilados cuando se rompe la mina. Pegamento. Glue. Pegamento. Pegamento. Glue. Usa pegamento para reparar la taza rota. Use glue to repair the broken cup. Usa pegamento para reparar la taza rota. Calculadora. Calculator. Calculadora. Calculadora. Calculator. No podemos utilizar la calculadora durante el examen. We can't use a calculator during the test. No podemos utilizar la calculadora durante el examen. Sacapuntas. Pencil Sharpener. Sacapuntas. Sacapuntas. Pencil Sharpener. Tengo un sacapuntas. I have a pencil sharpener. Tengo un sacapuntas. Ancho. Wide. Ancho. Ancho. Wide. La nueva autopista tiene seis carriles de ancho. The new highway is six lanes wide. La nueva autopista tiene seis carriles de ancho. Estrecho, narrow, estrecho, estrecho, narrow. El hombre camina por un sendero estrecho. The man is hiking on a narrow path. El hombre camina por un sendero estrecho. Duro. Hard. Duro. Duro. Hard. La tortuga tiene un caparazón duro para protegerse. A turtle has a hard shell for protection. La tortuga tiene un caparazón duro para protegerse. Suave. Soft. Suave. Suave. Soft. Se prefieren materiales más suaves para la ropa interior. Softer materials are preferred for undergarments. Se prefieren materiales más suaves para la ropa interior. Albaricoque. Apricot. Albaricoque. Albaricoque. Apricot. Mis tipos favoritos de albaricoque son secos y con vino. My favorite ways of enjoying apricots are dried and as wine. Mis tipos favoritos de albaricoque son secos y con vino. Piña. Pineapple. Piña. Piña. Pineapple. La piña troceada va muy bien con el requesón. Chopped pineapple goes great in cottage cheese. La piña troceada va muy bien con el requesón. Melón, melon. 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 Hay más de veinticinco variedades de melón. There are more than twenty-five varieties of melon. Hay más de veinticinco variedades de melón. Higo Fig. Igo. Igo. Fig. Una vez deshidratados, los higos pueden durar mucho tiempo. Once they are dried, figs can last a long time. Una vez deshidratados, los higos pueden durar mucho tiempo. Ciruela. Plum. Ciruela ciruela, plum. La ciruela puede comerse fresca, congelada, enlatada o deshidratada en forma de pasas. The plum can be eaten fresh, frozen, canned, or dried into prunes. La ciruela puede comerse fresca, congelada. Enlatada o deshidratada en forma de pasas. Coliflor. Cauliflower, coliflor. 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 Comemos coliflor bañada en salsa ranchera. With cauliflower dipped in ranch dressing. Comemos coliflor bañada en salsa ranchera. col cabbage col col cabbage Anoche comí col. I ate cabbage last night. Anoche comí col. Apio. Celery. Apio. Apio. Celery. Gasta más calorías el comer apio que las que obtienes al comerlo. It takes more calories to eat celery than you get by eating it. Gasta más calorías el comer apio que las que obtienes al comerlo. Berenjena. Eggplant. Berenjena. Berenjena. Eggplant. La berenjena viene en varios colores, incluyendo el morado, el blanco y verde. Eggplant comes in various colors, including purple, white and green. La berenjena viene en varios colores, incluyendo el morado, blanco y verde. Brote de judía. Bean Sprout. Brote de judía. Brote de judía. Bean Sprout. ¿Puedo pedir una ensalada de brotes de judías? ¿Can I get a bean Sprout salad? ¿Puedo pedir una ensalada de brotes de judías? Accidente. Accident. Accidente. Accidente. Accident. Su hermano tuvo un accidente de coche. Her brother was in a car accident. Su hermano tuvo un accidente de coche. Hey everyone, welcome to the monthly review, the monthly show on language learning. Where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So, click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is How to Learn a Language in 2022. If you're planning to learn a language in 2022, then this episode is for you, especially if you want to finally succeed with your New Year's resolution, instead of failing or giving up in the next week or two. That's why today you'll discover 1. The four critical steps you need to take when learning a new language, and two, how to set goals and New Year's resolutions that won't fail you in 2022. How to learn a language in 2022 Part one, the four critical steps you need to take when learning a new language. Every time you start a new language, you should start with one, goals, two, anchor points, three, grammar, four, reading. What are these four steps, and why do you need them to succeed with language learning? Let's jump in. The first one is goals. Everything starts with a goal, but your goal itself can also lead you to failure if you don't set it the right way. So, more specifically, you need to set small, measurable, monthly goals instead of just, I want to learn a language and be fluent this year. We'll cover goals in the second part of this episode, so stay tuned. After goals, the second step is setting anchor points. What are anchor points? Imagine a small ship in the middle of a big lake. It's windy, lots of waves, and the ship is bobbing up and down, drifting all around. What would you use to stop the ship from drifting away? An anchor. And just like an anchor keeps the ship in place, anchor points keep you from drifting away from your language. So, an anchor point is a connection to the language that keeps you attached to the language and motivated to learn the language. One great example is language school. Imagine you signed up and paid thousands of dollars up front. Paying that much would motivate you to make the most of your time there. It's also a big commitment, one that you can't easily back out of. And school dictates your schedule. You have to wake up early, you have to do homework. Your life revolves around the classes. And as such, language school and the language itself become anchor points that your life revolves around. Anchor points can also be family or a partner that speaks the language you're learning. You're around them, you're exposed to the language, so your motivation to learn gets a bit stronger. Buying a language learning program or textbook are also examples of good anchor points. You invested your hard earned money, which means you're serious about learning. Plus, you want to make sure your investment doesn't go to waste, so you're more motivated. If you're wondering if you have any anchor points, you already have at least one. You're watching our lessons on YouTube. But the more anchor points you have, the stronger your motivation will be. So, if you're into music or TV shows in your target language, those can serve as anchor points too. These are things that connect you to the language and add a bit of motivation to learn more, or at the very least, understand what you're watching or listening to. We covered goals and anchor points. What's next? The third step is you must have a good grasp of grammar of your native language. Now, you might wonder if you're learning a new language, why focus on your native language? Well, as native speakers, the problem is we know what good grammar sounds like, but we can't explain how or why our language works the way it works. So, if you don't have a good grasp of grammar, the backbone or the rules of a language, then you'll have a tough time learning a new language. You'll jump in and start learning words and phrases, but you'll never learn how to put them together and make sentences. That's a common problem beginners have. Now, if you already know the grammar of your native language, how do you apply that to your target language? For example, if you're an English speaker, and if you know that English sentences follow the subject, verb, object pattern, and if you know that languages have specific sentence patterns, then you'd go look at patterns. Then you'd have a good idea of how to create your own sentences, instead of learning random words first. Finally, the fourth step is reading. Reading is good simply because you can do it anywhere, anytime, and without a teacher. It's a skill you can get started on, on day one, on your own. Reading also tends to spill over into other areas. The more you read, the more words and grammar rules you come across, so you boost your vocabulary and grammar, which can seep into speaking and listening. If you read out loud, you're practicing two skills at once. Now, we've covered what you need goals, anchor points, reading, and grammar. Setting anchor points, knowing your own grammar, and reading are simple enough, but how do you set goals that don't lead you to failure? Part 2 How to set goals and New Year's resolutions that won't fail you in 2022. The goal that you set can make or break your language learning journey, so setting the right goals makes all the difference between success and failure. Just think about all of the common New Year's resolutions. What comes to mind? Goals like, I want to be fluent someday. I want to speak the language. I want to lose weight. I want to save more money. These big, vague goals often lead to failure because you simply have no idea how to approach the goal and you don't know what you're aiming for. Instead, your goals should be small, measurable, and monthly. For example, speak one minute of conversation by the end of the month. Learn 100 words by the end of the month. Finish chapter one of your language textbook by the end of the month. If you're using our program, finish 20 audio lessons by the end of the month. All of these are small and specific one minute, 100 words, one chapter, 20 audio lessons. This means that they're easy to reach, unlike something vague like fluency. They're also measurable. You know when you reach one minute. You can check if you know all 100 words or if you finished all 20 lessons. If you aim for fluency, you won't know when you hit it. It's too vague and too big of a goal. And it may take years to hit. Finally, all of these goals have a deadline, the end of the month. That would mean January 31st of this year. Deadlines give you a clear date to aim for, and without one, you'll forever be floating around without much progress. So set a deadline for the end of every month. So now that you know how to set small, measurable, monthly goals, leave us a comment. What's your small, measurable monthly goal? And what's the deadline? So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about how to learn a language in pairs. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye. You want to learn a language and succeed, right? But where do you start and what do you do? There's grammar, speaking, listening, reading, and writing. So much to do and no clear pathway to follow. And it can feel overwhelming, right? But what if you had a clear, step by step path of lessons that taught you everything you needed to know and took you from absolute beginner to advanced? And all you had to do was just follow the pathway? Well, you can do just that with our recommended learning pathway. But if you don't yet have access, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description. So, how does our recommended pathway help you learn the language fast? One, you get a clear starting point. With any goal you have, it's important to know where to start and what steps to take. Otherwise, you quickly get discouraged. So, that's where our recommended pathway comes in. The pathway is simply a collection of audio and video lessons to learn with and assessments to test you on what you've learned in the last few lessons. So you get a clear step-by-step -step pathway of lessons laid out for you. Just follow the pathway, complete the lessons, do the assessments, and that's it. You'll find the recommended pathway on your dashboard and in the lesson library. Two, you get lessons that are right for you. When you sign up and set your learning level, whether absolute beginner, intermediate, or advanced, we give you a level-appropriate pathway. There's level 1 for absolute beginners, meaning you have no experience, level 2 for beginners with some experience, and all the way to level 5 for advanced learners. So your learning experience is tailored to you and where you are in your journey. 3. You can level up your language skills. Instead of wondering if you're improving, how? As you're going through the pathway, you're constantly learning with the lessons, and you're constantly getting tested on what you've learned, with our lessons and multiple choice and hand graded assessments. You'll find the assessments peppered throughout the pathway after every few lessons. And once you're finished with the level one, absolute beginner, path, we give you beginner, level two, then intermediate, level three, and all the way up to advanced. Four, you can easily stay on track and reach your language goal. Sticking with goals can be hard, especially when you don't see a clear path from where you are to where you want to be. But with the recommended pathways, you get a clear step by step pathway of lessons. All the lessons are laid out in front of you. Just do one lesson a day and follow the path until the end. By the end of that pathway, you'll level up your language. So if you're feeling overwhelmed with language learning and if you just want one clear pathway to follow, Take advantage of our recommended learning pathway. But if you don't yet have access, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to sign up. Want to learn your target language with our learning program? Wondering which plan to choose? Today, you'll discover how our Premium Plus plan helps you master the language with complete access to our self learning program, as well as one on one access to your own teacher, language assessment, and ongoing assignments. But first, if you don't have access to our language program, sign up for an account right now. Just click the link in the description to get started. Now, how does the Premium Plus plan help you learn a language faster? One, you get complete access to our self learning program, which includes audio and video lessons, app access, and over 15 premium study tools, such as My Flashcards, the voice recorder, and line by line dialogue breakdowns. So, when you sign up and set your learning level, we give you a pathway of lessons that you can take anywhere, anytime with our app or on your computer, and extra study tools to help you master the lessons and retain the language. But if you're the type of person who learns better with a teacher, or if you just want to get feedback, then you can get just that with the Premium Plus plan. Two, with Premium Plus, you get one on one access to your own teacher. Whom you can learn from at your own pace, anywhere, anytime, without being bound to the teacher's schedule. So, when you log in, look for the My Teacher Messenger on the site or access it inside the app. With the My Teacher Messenger, you can interact as much as you want with your teacher and ask language questions, practice writing, and get corrections and feedback. You can even practice your speaking skills. Send recordings of yourself speaking to your teacher for feedback. In fact, one of the first things you'll have to do is write or record a self introduction. Your teacher will send you corrections and advice on your pronunciation so that you can introduce yourself perfectly. Three, we personalize your learning experience based on your goals and needs. Just like with real language schools, the moment you join, you take an initial assessment test, which covers all areas listening, reading, writing, and speaking. The goal is to understand your strengths and weaknesses so your teacher can design a personalized learning plan just for you. Four, you get ongoing assessments and assignments. It's hard to motivate and push yourself to improve when you're learning on your own. It's much easier when you have a teacher to motivate you. So that's why your teacher sends you weekly assignments, which you'll find in the My Teacher Messenger. Inside your recommended learning pathway, you'll also see multiple choice assessments and hand graded assessments, which test you on the words and grammar rules you've learned in the prior lessons. And the hand graded assessments are graded by real teachers, so you can get feedback on what you got wrong and how to improve. So, if you want to learn your target language faster with the Premium Plus plan, then click the link in the description right now. If you're learning the language with our lessons, did you know you also get a bonus study tool that lets you 1. Absorb conversations by reading along, 2. Master grammar rules fast, and 3. Review everything without redoing the lesson. You can do this all with the lesson notes inside of our learning program. But if you don't have access to our program, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description. So, what are the lesson notes? The lesson notes are simply the written version of our audio and video lessons. Inside, you'll find 1. the dialogue and the translations, 2. the grammar rules for that lesson and the explanations, 3. the lesson's vocabulary in sample sentences, and 4. cultural insights for that lesson. You'll find the lesson notes in every lesson. You can also download the notes as PDFs and print them out. And there are three reasons why this basic study tool makes learning the language super easy. First, you get native conversation and translations in writing. Imagine listening to a conversation in real life. Native speakers speak fast, so you might not understand every single word. But if you have a transcript to follow along with, you can easily pick every word apart and start understanding what the native speakers say. And since you learn a new conversation in every lesson, that's exactly why you get our lesson notes for every lesson, so you can quickly grasp and understand native speech. Second, you can get in depth grammar explanations and even more examples. One of the best ways to learn grammar is to get used to it through practice and lots of exposure. And with our audio and video lessons, you'll get the grammar rules explained. But if you want the extra exposure, check out the lesson notes for the extra review and even more examples that are not available in the lesson. And three, you can quickly review what you've learned without retaking a lesson. Again, one of the best ways to pick up a language is through repeated exposure, which means reviewing what you've learned as much as possible. But if you don't want to retake a lesson, then you can quickly review the lesson's dialogue, grammar, and vocabulary with the lesson notes. So, if you want to learn the language faster, understand native conversations, and review the lesson content with a quick glance, then take advantage of the lesson notes, which you'll find in every lesson inside of our learning program. But if you don't yet have access, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to sign up. Great work! Here's a reward speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free just click the link in the description.